realmente una jornada plena, ¿no? Y ya por lo que se ve, demasiado exitoso. Sí, ¿cómo anda Fernando? Gracias a Dios, nos acompaña el día y han venido toda la escuelita y ya está todo en marcha. Falta fútbol femenino nomás, pero ya está en la escuelita, hockey y veterano, ¿no? Bien, por ahí hemos visto que es gente de Devoto, gente de San Francisco. Realmente, sí. Bueno, dándole el sí a este hecho, que más allá del hecho solidario, tiene que ver también con el hecho del encuentro de los niños. Nosotros veíamos cuando llegamos la gran cantidad de gente que está llegando. Sí, eso es lo importante. Vos fíjate, como decís vos, Mario Capocci me mandó su chico de Devoto, Gambetta con la gente de Antártida, después vienen los chicos de la Francia, la escuelita de Arroyito, nos faltó, viene el 24, Nicolás Batalla, tenemos gente de Tordilla, o sea, de Santiago Temple. Eso es lo importante, que traten de venir y nosotros demostrarles que podemos hacer algo lindo para después, cuando nos toque de nuevo, citarlos y que nos den una mano, porque les sirve a ellos, nos sirve a nosotros, ¿no? Bien, Miguel, como siempre, gracias, ¿no? Y no. Agradecemos principalmente el hecho de permitirnos poder estar en un evento como este. No, gracias a vos, Fer, por haber venido. Tomate el día domingo y venirte acá a las 9 de la mañana, eso es importante para nosotros. Gracias.